He estado observando la transición ministerial de del de joven Soporte mi locura. Eh, una transición no en el sentido doctrinal, porque él mantiene su doctrina eh, que habla sobre la vestimenta, todo ese tipo de cosas. Muchas de esas cosas son muy buenas. Eh, y eso está bien, porque al final del día hay un montón de gente que, se, que necesita una predicación así para poder acercarse a Dios. Entonces, eso está bien, eso no, eh, no lo veo mal, yo eso lo respeto, ¿me entiendes? Eh, pero sí, el joven ha experimentado una transición de ambiente, ¿verdad? Ha cambiado su círculo y eventualmente, al cambiar su círculo, su círculo han cambiado sus resultados. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo a Soporte, yo me di cuenta que Soporte es un gran predicador. Pero no, no digo un no, 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 un gran predicador. Un tipo que puede predicar, que puede hablar de parte de Dios. Pero en su círculo, él, no iba, él no, no iba a desarrollarse como predicador. Porque en el círculo en el cual él estaba, estaba rodeado de predicadores que lo que se dedicaban era a chimiar desde un púlpito. ¿Sí me entiende? Y a decir, levanta tu manito, adora la gloria de papá. Levanta tu manito, gloria de, gloria de papá. ¿En, en qué? En qué? O sea, eso, eso es predicar. hace bulla, sopló un micrófono. Y decir, levanta tu manito, dora la gloria de papá en esta hora. Y, decir, bah, 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 bah. y mandar para el diablo a todo el mundo. Eso no es predicar. Ahora, cuando yo me senté con ese joven que, que, que abrimos las escrituras y comenzamos a desglosar las escrituras. Y a, a, a hablar profundidad y misterio de Dios. Con la Biblia abierta y Eso fue. Una locura, yo dije, Dios mío, el mundo tiene que conocer el ministerio de este joven. Pero lamentablemente ese ministerio estaba castrado, estaba limitado bajo la sombra, la arrogancia, el orgullo y los intereses personales de un grupo de personas narcisistas que creen que son dueños de Dios y dueños de la verdad de Dios cuando viven totalmente distanciados y lejos de, de ellos. Definitivamente, definitivamente, definitivamente soporte mi locura ha vencido a todos los que lo han menospreciado, o sea, así lo veo yo, así lo observo yo, o sea, no es un bombo de que él se está dando por ahí, es algo que yo opino y yo creo, actualmente soporte mi locura está mostrando un ministerio más eficaz, más puro, más sano, que el del Goldie y que el del y que el de Felipe soporte mi locura tiene la aprobación de la gente y de la mayoría de la gente no di que porque amado por el mundo como la puya que le tiran no es porque el chamaquito refleja una honestidad una pureza manifiesta una sencillez me entiende y eso conecta con la gente independientemente que la gente no acepte eh, la doctrina que que, que, él, que él pueda predicar del tema de la vestimenta, aunque la gente diga bueno yo tal vez no me, no me cambio de que de vestimenta pero ese muchacho tiene a Dios eh, yo tal vez no, no me someto a esa doctrina pero ese muchacho tiene a Dios y ahí es que tú sabes que el fruto del espíritu está con una persona ¿me entiendes? no es por saberte mucho versículo bíblico de memoria no es por saberte mucho versículo bíblico de memoria y hacer mueca y, 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 y mitad José Ovalle, como lo hace el Gold y, y lo, hace, lo hace Felipe, es el fruto. Entonces, ese proceso que él vivió doloroso, donde tuvo que conocer las garras del legalismo, tuvo que conocer la parte oscura del legalismo religioso: cómo destruyen, cómo pisotean a hermanos por prejuicio, ni siquiera por pecados reales, por prejuicio. Esa transición le ha dado un impulso un impulso impresionante. El joven está trabajando en la obra del Señor, ya tiene una agenda itinerante, tiene un negocio propio, un car wash, y la gente quiere, desea apoyarlo. Y la gente quiere, quiere verlo teniendo éxito, quiere, quiere verlo tirando para adelante. Señores, mire, si nosotros revisamos las redes de soporte ahora mismo, le voy a mostrar aquí para que más o menos usted vea, el Instagram de soporte. Soporte, señores, ahora mismo ya tiene 96 mil suscriptores. 96 mil suscriptores tiene eh, eh, seguidores en Instagram. Ha crecido muchísimo. Hace rato que tiene más, más que el Goldie. O sea, hace rato que por lo menos en Instagram le pasó el rollo feo al Goldie. Pero feo. El, Gold, el Goldie no es relevante. La opinión del Goldie no es relevante ante la opinión de soporte en Instagram porque el Goldie no es nadie. Entonces, eh, ahora lo veo en dúo con un, con un jovencito ahí. Lo vi en Rebequenda. Buenísimo. Ese contenido, búscalo en YouTube. Yo no he visto el video de Rebequenda todavía, lo, lo tengo que ver. Pero está buenísimo. Eh, ahí, gracias a Dios, mira, ya él no va a estar bajo la sombra de Felipe. Porque mira, ya él tiene su dúo nuevo. Viene con dúo nuevo, viene con un ministro ahí que está transformado igual que él. Y se ve que también es sano igual que él. ¿Me entiendes? Eh. Ahí lo vemos soñando, montándose en un Mercedes. Dios te va a dar cosas mayores de ahí, ministro. Tranquilo. No te turbes. ¿Me entiendes? 96 mil seguidores. Sabemos que él no está atrás de eso y que él no está enfocado en eso. Pero mira cómo Dios lo está honrando. Es lo que quiero señalar. Mira cómo Dios está honrando la decisión sabia de salir de un ambiente tóxico. ¿Me entiendes? Hay muchos jóvenes ahí que tienen unción, que están en esa secta. Que tienen unción, que tienen gloria. Que tienen cosas que, que, que hacer para Dios. Pero están estancados bajo el yugo opresor de líderes religiosos que solamente están buscando su propio interés. ¿Me entiendes? Como el Goldie. Y como esos líderes. ¿Tú entiendes? Y Soporte inmediatamente cambió su círculo. Mira cómo Dios lo está honrando. Mira cómo Dios lo está ayudando, hermano. Impresionante. Increíble. Entonces, miren este episodio. Miren este episodio que sucedió. Miren esto. Miren esto, señores. ¿Dónde está el video? Aquí está el video. Miren, miren esto. Esto para que ustedes vean lo que es crecer, lo que dice la Biblia. Deseo que prosperes así como prospera tu alma. Crecer en todas las en todos los ámbitos de la vida. Miren esto. Tenemos que agradecer a Soy cucu por poner los subtítulos, porque si no, no hubiera forma humana en que nosotros pudiéramos entender qué es lo que están diciendo. Ya, ya le pusieron cara, le puso cara de demonio ahí. A soporte y al otro varón ahí que está predicando. El predicador aquí, según tengo entendido por un comentario de soporte, es apellido Prensa. Apellido Prensa, ese es el apellido del varón que está ahí. El pastor, se llama Pastor Prensa. Y él está diciendo aquí. A ellos dos se lo entregamos al diablo. Porque de una forma como que se han rebelado contra el líder, que es el Goldie. Soporte aparentemente conoce al pastor, sabe que el pastor no es un hombre de eso, pero lo más seguro, el pastor se está dejando influencia por quien está detrás de esa denuncia. Que es alguien que no quiere me 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 mencionar a Soporte. Un tal faraón que no quiere mencionar a Soporte. Que seguimos con la intriga. ¿Por qué le huye? A responderle a Soporte. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el miedo con Soporte? ¿Qué sabe Soporte? ¿Qué sabe Soporte? Que, no, que él no le quiere responder a Soporte. Hay un misterio, hay algo raro, extraño ahí. Hay algo que, que, que tiene que, que llamarnos la atención de una manera u otra. Porque, ¿Por qué ignora Soporte? ¿Por qué? Oye, eso está misterioso enviado. Eso está raro, raro. Pero bueno. Y soporte con un nivel de madurez excepcional. Miren esto, señores. Mira lo, mira lo que responde Soporte cuando ve la publicación. Miren esto, miren. Mucho amor para el pastor prensa. Ya. Ya. Ahí se te fue la luz, goldie ¿Me entiende Si soporte fuera realmente un rebelde, óiganme, si soporte fuera un rebelde, si soporte fuera alguien, con un espíritu de rebeldía. En ese momento, aún él sabiendo que, que Prensa está bajo órdenes del superior, le manda un ramplimazo, pero dice, no, yo sé que no, yo sé que eso es una mueca también. Ya yo conozco cómo opera este individuo, yo sé que es una mueca. Mucho amor para el pastor Prensa, un corazoncito. ¿Me entiende Y esta es la parte que le duele tanto al Goldi como le está doliendo a Felipe. Porque ya la gente no está en Felipe, señores. Lamentablemente, la gente ya no le presta atención a Felipe, la gente no está en Felipe. Soporte ha evolucionado y se ha convertido en la principal referencia de todos esos tigres. O sea, todo esto que ha pasado al, al final del día, al que más le va a beneficiar, es a Soporte. Todo esto, ¿me entiendes? Porque él va a quedar con un ministerio intachable, un ministerio irreprensible, de buen corazón, de. de, de eh, de misericordia, ¿verdad? Miren, miren cómo la gente le habla. Mira, eh, soporte, póngase su aceite, dice la gente. Dice, por eso no creo en religiones ni en confraternidades. Mira la palabra que usa ese supuesto cristiano contra ti, sabiendo que tú eres cristiano real. Por mi religión es eh, real. Por mi religión es Jesucristo y mi iglesia es mi casa. Oye, la gente apoyando soporte, líder, yo me gozo. Que Dios te sacó de entre esa gente. Así que sigue adelante, que tú tienes más potencial que todos ellos juntos, te lo digo, como predicador de trayectoria que soy en el Señor. Dice el varón que él es un predicador de trayectoria. Ya, eso está, eso está complicado, loco. Ey, loco, los ministros se tienen que manejar, loco. Oíste. Yo conozco muchos predicadores de trayectoria. No conozco a ningún predicador de trayectoria real, reconocido, que tú entiendes. O sea, no, no es mini preciando la labor. Lo más seguro es un tremendo predicador, un tremendo hombre de Dios, el hermano Eury Méndez, oficial. No, no lo dudo. Pero normalmente, los tigres que son duros, que de verdad son duros, que saben qué es lo que, ellos difícilmente dirían algo así. Pero entendemos que la intención de él era, era, era hacerle saber a Soporte que él tiene más de Dios que ellos, y es verdad. El chamaquito tiene más de Dios que todito, loco. Mira, aquí le dicen al final: Pa'lante, que usted es puro. Dios conoce su corazón. Sí, mismo Soporte, no le haga caso, sigue pa'lante. Oye, mi hermano, en visto. Entonces, lo que estamos viendo es un intento: es un intento del faraón de desviar la atención. Se retira de Instagram. Manda a una gente a mandarle un fuetazo a soporte. Como para que soporte le dé para él. Y ve y, y a soporte ahora como un desleal. Como una gente que eh, ahora está atacando a los hermanos con lo que antes estaba. ¿Tú entiendes? Es un, tipo, es un tipo sádico. Es un tipo sádico el faraón. Un tipo inteligente. Pero no te vamos a coger tu mueca. Y mientras tanto, soporte es la vuelta. Te duela o no te duela. Soporte te ha superado, faraón. El mundo está con soporte. Y aunque actualmente todavía Felipe tiene más seguidores, la atención está sobre soporte. La gente no está ni siquiera en Felipe. ¿Me entiendes? Porque el chamaquito no hace eso por reconocimiento, ni por fama, ni por dinero. Lo hace por llamado. Y por eso Dios lo está respaldando. Y por eso Dios lo está respaldando. Y de ustedes, la gente no está en ustedes. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, familia. Vamos a seguir apoyando a este joven, señores, que este joven es de Dios y tiene algo poderoso que compartir con esta generación. Soporte mi locura. Eh, me dicen mucho, varón, hago una entrevista a Soporte. Yo de dentro de este chisme no voy a hablar con Soporte. O sea, yo necesito que el mundo vea, conozca el soporte que yo conocí en persona, el soporte predicador, el soporte que porta una palabra de Dios. ¿Me entiendes? Cuando yo voy a hacer un contenido con él, va a ser para predicar algo. Me estoy inventando un podcast de predicación duro. Eh, para que ustedes lo vean desatando. Palabras finas. Misterio profundo en otra dimensión. Ustedes van a ver y van a entender lo que le estoy diciendo. Señor, el Gordi no es predicador ni, ni Felipe. Esos tigres son a sopla micrófono. No son predicadores. Soporte predica. Chamaquito es duro. De verdad que sí. Ya ustedes saben familia. Muchas bendiciones. Suscríbase a este canal. Manténgase activo a todo este contenido.